te vamos a contar, necaneando. De todo y nada vamos a hablar, muchos temas con humor, así que presta mucha atención. Amigos, bienvenidos a un capítulo más de Necaneando, donde ya saben que hablamos de todo y nada. Dándole continuidad un poquito al tema anterior, al capítulo anterior con respecto a lo que es expectativa versus realidad, justamente me surgió, o bueno, investigando, surgió un tema muy interesante y que yo creo que todas las que estamos aquí en este canal, que me hacen favor de acompañarme, pues bueno, sabemos que desempeñamos muchos papeles antes de ser el estilista, la peinadora, la maquillista. Y pues una de las funciones principales que desarrollamos o que nosotros compartimos con cada una de nuestras clientas es el de ser un poquito psicólogo, escucharlas, saber por qué quieren hacerse ese cambio, cuál es justamente su expectativa y cuánto se va a asemejar a la realidad. Y justamente investigando sobre este tema para darles la entrega pasada, me surgieron ahí muchas dudas y mucho un tema como un foquito rojo, porque justamente la salud emocional depende muchas veces de nosotras, prestadores de servicios, nosotros prestadores de servicios que damos en base a lo que es la belleza. Y pues bueno, comentando nuevamente con respecto a que nos toca a veces ser psicólogos, analistas, de todo un poco, creo que esta parte de ser psicólogos, creo que la mayoría lo tenemos, porque justamente cuando nuestras clientes se sientan en nuestra silla o llegan a nuestro lugar de trabajo, pues se sienten tan cómodas que te platican de todo y de toda su vida, y a veces nosotros también entramos en este tema, que también a nosotros, bueno, en lo personal a mí me gusta mucho platicar. Soy alguien que cuando estoy dando el servicio, todo el tiempo estoy hablando, ¿no? Entonces, una de las cosas que me ha sucedido últimamente es que justamente, y bueno, la que me quedó muy marcada fue una clienta que hace unas semanitas atendí, y justamente me puse a investigar un poquito con respecto al tema. ¿A qué me refiero? Con lo que es la dismorfia corporal. Esta chica me mencionaba que pues justamente ella tenía este trastorno emocional, que es realmente un trastorno emocional, y empezamos a platicar un poquito del tema y ella me dio un poquito su información en base a su situación personal, y justamente por eso quise hacer este capítulo. ¿Por qué? Porque la dismorfia corporal, ¿qué es? Pues justamente es cuando una persona se centra demasiado en un defecto físico, en un defecto que tiene y que siente que todo el mundo lo observa, que todo el mundo está enfocado en ese defecto. Las características principales es que justamente tienen altas expectativas con respecto a cuando les vamos a dar un servicio. Y también son demasiados perfeccionistas. Creo que este tipo de clientes son difíciles de satisfacer, van a ser muy difíciles de satisfacer. ¿Por qué? Porque justamente tienen un tema emocional. Y hablando un poquito con el respecto a lo que a la parte que nos toca a nosotros como psicólogas, quiero mencionarles, yo no tengo estudios en psicología, no soy alguien que sea profesional en ese tema, pero justamente nos toca atender a todo tipo de personas que justamente van a hacerse un cambio de look. En mi caso, recuerden que yo me dedico a colorimetría, a lo que es el cabello, y justamente cuando van a hacerse un cambio de look, un cambio de imagen, algo drástico o tal vez muy pequeño, hay que saber identificar cuándo vamos a poder satisfacer a cada una de nuestras clientas, porque pueden ser cambios pequeños que van marcando etapas de su vida, tal vez la llegada de un bebé, el rompimiento, están cerrando ciclos, o simplemente son chicas que les gusta, que son muy extrovertidas y que les gusta manifestar sus cambios con los cambios de color, de cabello, en estos cambios drásticos de look, ¿no? Y justamente identificando estas partes de qué parte o qué etapa de su vida
están, es por eso que a mí me gusta siempre platicar, porque así yo puedo orientarlas, sobre todo a qué es lo que van a querer. Y justamente fue lo que me pasó con esta clientecita que mencionaba, que creo que la mayoría, bueno, investigando un poco, creo que es un tema de salud emocional que se está viendo bastante, bastante ya en esta época. Justamente investigando, vi que hay muchas estadísticas que la dismorfia corporal ya está afectando a chicos o, bueno, adolescentes, que son desde los 11 hasta los 15 años, es donde está pegando un poquito más gracias a las redes sociales, a todo este contenido que consumimos por todos lados, que creo que es imposible no estar sumado o no estar en estas redes sociales porque estaríamos como obsoletos, pero justamente poderlos guiar porque pues ya se está viendo chicas o niños tan pequeñitos que ya quieren cirugías plásticas, quieren cambios más drásticos, más allá de un cambio de color de cabello, ya quieren cambios más drásticos. El síndrome, bueno, no es síndrome, perdón, la dismorfia corporal actualmente también se le está conociendo como la dismorfia de Snapchat. ¿Por qué? Porque a veces ya también abusamos de todos los filtros y de verdad llegan clientas con colores que yo a veces pienso, ¿cómo voy a lograr esa tonalidad? Por más que aplico en mechas, fondos de aclaración y todo, en ocasiones no los logramos. Por eso también nosotras tenemos que desarrollar el ojo también para poder ver en una imagen de celular, cuando nos llegan nuestras clientas, saber cuándo tiene muchos filtros y cuándo realmente es una verdadera imagen que vamos a poder recrear. Justamente esto es, pues quise tomar el tema de la dismorfia por esta clienta que en realidad yo no iba a poder satisfacer sus necesidades, porque al final ella estaba muy centrada en un tema o en una parte emocional que pues le estaba afectando y ella no podía ver la realidad o no logran ver la realidad de lo que los demás vemos y justamente al darle esta expectativa versus realidad no la iba a complacer en todo, en lo general, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es por qué la clienta se quiere hacer el cambio. Les platico de esta chica, no me gusta, bueno, según yo ya no quería platicarles como esta parte de lo que me pasa en el salón, pero esta sí fue muy específica y que me marcó mucho, que ella menciona que lo tiene controlado, que todo está bien, pero la realidad que creo que todos tenemos un poquito de dismorfia corporal, un defecto físico que nos afecta, que nos molesta, que en ocasiones no nos permite tal vez ponernos un vestido que nos gustó, que no nos permite peinarnos de una manera, que no nos permite usar colores por ciertas situaciones. Esta chica mencionaba mucho que ella, que su color de piel era muy oscuro y que los colores, ciertos colores, pues no le iban a favorecer en lo absoluto. Y platicando un poquito con ese tema, empezamos a platicar y es que me decía, es que a mí de pequeñita siempre me hacían burlas por mi color de piel. De hecho, era una chica morena clara, con un toquecito como muy frío, era un color lindo. Yo creo que no hay pieles, no hay nada feo, simplemente hay que sacarle un poquito de provecho y saber cuál te va a favorecer. Y justamente ella me decía, es que yo quiero ser rubia, siempre he querido ser rubia, pero como soy muy morena, no puedo utilizar el color rubio, no puedo ser rubia porque simplemente no me favorece. Pero platicando con ella, me platicaba, es que a mí siempre me han dicho ciertos apodos, me han hecho burlas y siempre he pensado que este color no me va a favorecer. Yo queriéndola guiar un poco en lo que realmente le va a favorecer, dándole una guía, mira, puede ser rubia, pero no tan rubia, no amarilla, no bla, 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 dándole todo esto. La realidad es que no le iba a satisfacer al 100% y le iba a generar un estrés emocional a ella. Y ya platicando un poco, al final decidimos otra tonalidad dentro de sus tonos como oscuritos que traía, no la iba a dejar tan rubia, pero pues justamente a mí
me llamó mucho la atención este tema y creo que todos tenemos algo de esto y es importante saberlo identificar y por qué nuestra clienta quiere ese cambio de look. ¿Por qué? Porque justamente también nuestras clientas son las que nos dan la recomendación de voz en voz. Entonces, pudo haber sido que yo le hubiera dado ese rubio que ella tanto quería, no se hubiera sentido cómoda y simplemente la culpable tal vez fui yo. Yo sé que también viene esta parte de el cliente lo que pida, pero recuerden que nosotras estamos o nosotros estamos para asesorar, somos los profesionales y también hay que enfocarnos mucho en la salud emocional del por qué viene un cliente a hacerse un servicio con nosotros, cuál es el trasfondo de y cómo podemos apoyarlo. No somos psicólogos, efectivamente, no es nuestro papel, no es nuestra chamba, no es nuestro trabajo, pero cuando nos relacionamos o cuando amamos tanto nuestro trabajo, pues obviamente nos metemos en ese tipo de temas sin querer, porque la clienta se siente tan cómoda en nuestra silla, en nuestra área de trabajo, que solita empieza a fluir toda la información. Y justamente de eso era lo que quería platicarles a todos ustedes. Son clientes muy perfeccionistas y que al final no vamos a poder cubrir su expectativa versus realidad. Espero les haya servido un poquito esto que compartí con todos ustedes y tal vez con la información mínima que les compartí, pues bueno, ustedes puedan investigar un poquito más y puedan darle ese plus a cada uno de sus clientes que confían y sobre todo van a confiar su belleza en ustedes. Si llegaste hasta el final, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que los sábados son los días en los que se sube nuestro capítulo de Necaneando. No se lo pierdan y pues muchas gracias por acompañarnos. Bye bye.